Como Pueblito Antiguo es una reserva natural, aquí para abajo, mire, de aquí donde yo estoy parado hacia abajo, comienza la zona de conservación ambiental. Vamos a conocerla, acompáñenme. Bueno, y ahora he llegado aquí a la plazoleta Muisca, aquí en Pueblito Antiguo. Aquí se le rinde homenaje a la cultura muisca. Esta plazoleta se llama Isúa, que significa bandada de pájaros, aquí al lado del lago de Tota. Bueno, y Pueblito Antiguo tiene de todo, tiene hasta túnel. Mire esta belleza de túnel que nos conduce nada más y nada menos que a Playa Verde, porque Pueblito Antiguo también tiene playa. Y es Playa Verde, aquí el verde esmeralda, en el lago de Tota. Nos vamos sumergiendo en el túnel. Mire, por aquí encontramos una cantidad de gente. ¡Hola, su merced! ¡En el túnel! ¡En el túnel! ¿Cómo están? ¿Cómo les pareció? ¡Ay, mire! No. ¡Ay, Dios mío! No. ¡En pleno túnel! ¡Hola, su merced! ¿Cómo le va, su merced? ¿Qué tal Playa Verde? ¿Qué tal? Genial, lo invito, vaya, vaya. ¿Y la tanga? Porque para ir a la Playa Verde, ¿qué llevar tanga? En la mini tanga. ¿En la mini tanga? Mire, qué cantidad de turistas, qué cantidad de gente que viene aquí a conocer Pueblito Antiguo. Y seguimos avanzando por el túnel. Bueno, y usted sale del túnel, ¿y para dónde sigue? Pues para el Mirador del Faro. ¡Vamos! Ay, no, eso está muy bonito, Pueblito Antiguo. Aquí, ay, mire. Ay, qué belleza. Qué belleza de la naturaleza. He llegado aquí al Mirador del Faro. Miren esta bendición. Ay, mire al fondo. El lago de Tota, aquí en el municipio de Cuitiva. Qué maravilla. Y este es el Mirador del Faro. Aquí llega la gente. Sí. Todos llegan, miren esa maravilla de turistas que vienen a apreciar, a vivir, a sentir la madre naturaleza y a darle gracias, porque la madre naturaleza es la que nos da la vida. ¿Y eso se puede vivir dónde? A ver, ¿no saben? Yo sí sé, claro, no quiero ser el campesino youtuber, aquí, al lado del lago de Tota. ¿Qué significa Tota? Tota tiene dos significados. Uno es to, agua, ta, labranza, agua para la labranza. Y el otro significado muisca es que el lago de Tota, Tota, es el espejo del universo. Es un excelente observatorio astronómico. ¡Ay, vea qué maravilloso! Pero yo también escuché una historia sobre la múcura de los dioses que le dieron a una familia muisca para aquí. ¿Cómo fue eso? Los dioses muiscas le entregaron a una pareja una múcura con agua. ¿Para qué? Para que buscaran un sitio donde sembrar esa agua y donde formar un lago. Ellos recorrieron muchas partes del territorio y no la encontraron. Llegaron una tarde aquí, cansados, casi al anochecer, se recostaron y sus dos hijos pequeños empezaron a jugar con la múcura y ¡prum!, se les rompió. Entonces se rompe la múcura, sale esa agua y se forma un torrente de agua. Los papás se despiertan asustados, salen todos despavoridos corriendo y el agua los alcanza, convirtiéndolos en islas y en península. Esa es la historia, es una de las historias de cómo se formó el lago de Tota. Es una de las historias ancestrales, míticas, de cómo se formó el lago de Tota. Ah, vea pues.
Y esa historia de la mucura fue que también dio origen a la canción esa que dice: la mucura está en el suelo, mamá, no puedo con ella. No, o sea, campesinos y youtubers, no, su merced, esa canción del maestro Crescencio Salcedo no nació aquí. ¿No? Bueno, la historia de la canción no nació aquí, pero la historia del agua de tota, sí. Pueblito Antiguo tiene de todo, tiene hasta la puerta de los deseos. Aquí, antes de pasar, usted pide un deseo. ¡Ojo! ¡Uno! Y hay testimonios que el lago de Tota se lo cumple. Voy con el mío. Bueno, y Pueblito Antiguo tiene de todo. Tiene túnel subterráneo y también tiene túnel sobreterráneo. Sobreterráneo, claro, y no es por irme por las ramas. No, simplemente que he llegado aquí en Pueblito Antiguo a Playa Verde. Mire, a orillas del lago de Tota. ¡Qué maravilla de la naturaleza! Como en toda playa, la gente relajándose, pasándola bien, disfrutando la naturaleza, oxigenando el cerebro y relajando el cuerpo. Buenas tardes, qué pena interrumpirle. Buenas tardes. No, tranquilo, tranquilo, te decía ahí. ¿Qué tal el descanso? Muy bien, muy enriquecedor, muchas gracias, muy amable. ¿Cómo le ha parecido Pueblito Antiguo? Muy bien, no sabíamos que existía por un referido de un compañero. Nos vinimos a visitar y estamos fascinados con el sitio. Ir a las playas de Cartagena está bien, pero venir aquí a Playa Verde, Verde Esmeralda, en Pueblito Antiguo, en el municipio de Cuitiba, al lado del lago de Tota, es maravilloso. Relajación, paz, oxigenación, tranquilidad.